Me arranqué a atajar porque me gustaba, me sentía, dentro del equipo me sentía importante. Creo que fue a los 8 años que jugamos un babi fulbo en el barrio San Martín, en el Club Arsenal del barrio San Martín. Ahí yo ya era arquero. Y después de Arsenal, que yo vivía en el barrio San Martín, nos vinimos a vivir a Madusi y ahí empezamos a jugar en el Club Amadusi, que se hacían los campeonatos y jugamos contra Villa Libre y eso. Después me voy a jugar a Villa Libre, a la B de ese tiempo, de Villa Libre, que la Liga Sur tenía la B. Jugué un tiempo largo y después de ahí me voy a jugar a Tiro. Ahí yo ya tenía 18, 19 años ya cuando fui a Tiro. Pero me gusta ser arquero porque ya te digo, yo me siento importante. Dentro de la estructura del equipo, el arquero es el más importante. Así lo veo yo. Está en el chaquet. Es conocida la vida de este croto. Su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos por otros. Se volvió loco y dice que es vale. Ay, 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 yo pagué. Ay, 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 yo pagué. Nada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor. Al frío daría la sensación de que la selección argentina da calor. Ya veremos por qué. Y digo realmente que ha ocurrido algo inusual, porque 15 personas estuvieron desde anoche a las 9 de la noche, a las 21 horas, haciendo cola para conseguir la entrada. Son en estos momentos las 9 y 10 de la mañana. ¿Cómo es tu nombre? Ernesto Romero Pérez. ¿Y qué te determinó que desde las 9 de la noche...? Sí, porque ya vine contra el partido contra Inglaterra y no pude conseguir platea. Entonces, como quería ver a la selección, vine más temprano para poder conseguir una platea. Mira, hablar de Baley es hablar de Guaite, es hablar de Comercial, es hablar de la historia de Guaite, porque el arquero, el padre fue un gran arquero de Comercial y de la Liga del Sur. Pero además... de un ser humano maravilloso. Yo lo conocí porque vivía en la esquina de Avenente y Belgrano y mi señora, al 3900 de Avenente, y mi señora vivía al 3875. Eran familias amigas, muy amigas, muy amigas. Y tan es así que cuando nació el Chiche Baley, la mamá no tenía para darle el pecho. Y mi suegra, que había tenido familia casi simultáneamente, fue ama de leche del Chiche. O sea, lo amamantó durante algunos meses. Volviendo al apellido Baley, hoy comentamos con mi señora que era muy común ver a José Baley con los hijos.
y a Walter Valer con los hijos, salir como si fuera un pelotón con la escopeta para ir a cazar. Una cosa en este tiempo que sería impensada. ¿Dónde conocí a los Valer? En mi barrio. Eran chicos de mi barrio, ellos vivían en la calle Avenente y Belgrano y yo vivía en la calle Avenente y Brown. El hermano, su hermano Bocha, el hermano de Chiche, creo que es el mayor, era de mi edad. Chiche era de otra generación. Yo de Chiche te puedo decir que pertenece a una de las familias más entrañables que tenemos acá, una de las familias más honestas, humildes, buena gente que te puedas imaginar. Padres laburantes en extremo, una mamá que de día y de noche cosía uniformes para el ejército y abocados a la crianza de cuatro chicos, de cuatro varones, que son todos... Yo a Chiche lo quiero entrañablemente, a los Valer los quiero más allá de todo. Los he perdido en el tiempo, yo me alejé de Guaite mucho tiempo, pero creo que Chiche merece este video, merece el saludo que hizo Diez también recién y merece el cariño de todos nosotros, porque además de ser una figura emblemática, es el mayor orgullo que tenemos. Pero me parece que para darle la bienvenida y las muy buenas noches a todos, tenemos que recibir y le vamos a pedir a Héctor Chiche Valer que se ponga de pie. Las muy buenas noches, un fuerte aplauso. Porque es un honor que Chiche, campeón del mundo, dale campeón, campeón. Nosotros no habíamos salido nunca de Guay. Teníamos dos paisanos ahí en La Plata y decidimos hacer las cosas mal para que no vayan mal y no nos manden de vuelta. Y el resultado que a Juan Carlos le salieron demasiado bien las cosas mal, que lo envolvieron y yo quedé. Valer, uno de los más asediados por los colegas, fue tu mejor partido quizá, ¿no? Bueno, sí, yo pienso que desde que estoy jugando en la selección fue el mejor partido, dado que pienso que yo no cometí ningún error. O sea, las pelotas que tuve que salir o atajar las hice bien y cumplí. ¿A nivel general el equipo anduvo como equipo mejor hoy? Sí, yo pienso que en el segundo tiempo el equipo anduvo muy bien. O sea, hubo un ritmo muy bueno. O sea, entró en la mantarvilla. René Hausman lo volvió loco al marcador de punta. El fuerte de Chocolate en el arco era la presencia. Pero la presencia en un momento desaparece. Porque tenés que empezar a atajar. Y atajando era un maestro. El Flaco Menotti lo siempre lo elogiaba. Siempre lo alentaba. Y fíjate qué buen tipo que es Chocolate, que el Flaco y todos nosotros lo queríamos mucho. Es más, yo después que me fui de la selección y él también se fue, te extrañaba, Chocolate. Te extrañaba por la buena onda y buen tipo que sos. Va buscando al medio, atención, buscando a Clubes. Valer antes que Clubes. Antes en el lugar de Brian, ¿eh? Eso estaba mirando, atención, pasó el ataque. Förster, atención, será el arquero Valer. Le ganó Valer a Förster, al número 4, Karl-Heinz Förster. Aplausos, aplauden a Valer. Buscando al medio, atención, Breiner. Vamos a ver, le pegó Breiner. Valer, Valer. Su homenaje es el que hace la vida. Y no muchos pueden arrogarse de haber estado presente en los 20 años. Valer es un caso raro de un muchacho que no atajó en primera y llegó a un club profesional que en ese momento era más importante que ahora. Yo seguí a la quinta campeona de Comercial en 1967, la quinta división, con los jugadores de 17 años que jugaban los domingos en la mañana. No nos engañemos, en esa época algo tenía los ricos. Nos hacíamos un colectivo a la cancha, y a veces en dos colectivos. Y para llegar al partido había que levantarse temprano. Y uno miraba y pensaba, alguno de estos pibes va a pegar un salto de calidad. Valer estuvo en dos mundiales, Quiroga, que alternaba el puesto con Valer. Teníamos un arquero mundialista y otro que no fue a los olímpicos,
porque adherimos al boicot de Estados Unidos por los cereales, los rusos, no me acuerdo bien cómo, pero que habían ganado el derecho a ir. Quiroga era ese arquero. Jugaba un rato Valé y un rato Quiroga, que en la quinta de comercial había dos arqueros de selección nacional. Se enferma el Pato, por fin una vez que se enfermó, porque no se enfermaba nunca. Y entonces jugamos contra Alemania, así salimos 1-1, y anduve bien la noche. Mira, yo tenía la suerte, por ejemplo, en el año 77, estaba el Loco Gatti de arquero primer, número uno, y estaba la Volpi y yo. Y acá en Chaduca vino a jugar las dos Alemania, Yugoslavia, Francia con Platini, Inglaterra, y los dos partidos seleccionó el Loco Gatti, tuvo la suerte de jugar contra Francia, con Platini, contra Yugoslavia y contra Inglaterra, ¿no? Y también tuve la suerte de andar bien. Por eso a veces yo comparo, ¿no? Hoy en día cuando hacen los partidos amistosos, ¿no? En la selección. Israel, que Haití. Y nosotros, en la época del Flaco, eso te gusta, ¿con quién hacíamos fútbol nosotros? Entonces digo, ¿por qué jugamos con Haití y por qué no jugamos con una selección de Bahía Blanca? Yo, vamos a jugar con una selección cordobesa, vamos a pasear a la selección para que además... Y te digo que yo estoy seguro que los futbolistas irían gratis, porque ya lo hice. Yo jugué en todas las provincias. Jugué en Bahía, en Chipolete, en Comodoro Rivadavia, en Catamarca, en Tucumán, se formó en todos los lugares de la Argentina. Y bueno, después se quitaron jugadores a Huracán. Y me dice, mira, yo te voy a pedir para Huracán, Huracán, que te compre, porque te quiero tener en Huracán. Y bueno, pasé Huracán, y bueno, lo tuve en Gitano Juárez, que dicho sea de paso, es el padrino de mi hijo. Estaba en la selección argentina en Villa Marista y yo recibí la noticia de la muerte del Gitano, ¿no? Que nos volvió muchísimo porque era un bohemio, era un fenómeno, el Gitano. La historia, y es como el segundo flaco, el padre del Flaco Menotti, ¿no? Vos fíjate que cuando él me manda a mí, el Flaco le manda a pedir un arquero a Colón, yo estaba en el banco suplente, no estaba jugando, porque partido anterior me habían echado por culpa mía y me habían dado 2 o 3 fechas. Cumplí la fecha cuando volví, me hacía jugar en tercera y me mandaba al banco. Y cuando yo me presenté un defensor de Belgrano, y me dice el Flaco, dice, pero como si te manda hoy te tiene en el banco suplente. Y digo, usted lo conoce, yo qué sé yo, le digo, tenés razón, yo lo conozco bien al Gitano y sé cómo es. Y bueno, así arranqué yo la selección con el Gitano. Pero la charla del Flaco eran 5 minutos. La aplicación de él era siempre la misma. Si vos estuviste toda la semana trabajando, planificando algo, y llegar el día del partido y estar dando 1 hora de la charla, explicando todo de vuelta, estamos todos locos. Quiere decir que no entendieron un carajo los jugadores, ¿no? No, muy corto, muy corto. Aparte hay una ventaja que teníamos con el Flaco, que tal vez no, durante el partido, en el entretiempo, que por ahí lo hacías, es que vos podías discernir, discutir y plantearle tu punto de vista con respecto al juego y no había ningún problema con el Flaco. En absoluto no había ninguna represalia por el que vos le dijiste nada. Realmente nada, el Flaco era un genio. Negro querido, Valey, tengo por vos un cariño y un reconocimiento y un agradecimiento por tu generosidad, por tus condiciones. Jugando al fútbol era el mejor de todos los arqueros que conocí, mejor que el Pato, mejor que el Loco. Vos sí que jugabas bien al fútbol de verdad. Y anécdota, ¿te acordás cuando se te escaparon las copetonas en el avión que veníamos de viaje y andaba toda la gente corriendo buscando las copetonas que se habían escapado que te las llevabas en un bolso? Negro, lo mejor, un fuerte abrazo, querido. Mario Kempes se retira para que ingrese Maradona. Mario Kempes en su primer partido para la selección nacional. Hacia atrás González, se la deja Bravo, entra Bravo de izquierda, de derecha. ¿Qué pasa? No se decide. Va a tocar y lo hace. Exigido para La Rosa, gol. Con mucha comodidad, desacomodada toda la defensa de la Liga del Sur. Tuvo tiempo de sobra Bravo para ubicarlo La Rosa. Y en forma exigida, como ven ustedes en la reiteración, entrando de punta con el botín derecho, logra el 7º gol del partido. Bueno, realmente una de las anécdotas que siempre le he contado, me imagino que también el Nero Valé le habrá contado, es la famosa pesca que,
que hicimos con el loco Killer incluido, que fuimos los tres arriba de un barco abandonado que estaba en el Paraná, ahí cuando estábamos concentrados con la selección argentina. ¿Y a quién se le puede ocurrir que fuéramos a pescar en pleno invierno durante el campeonato argentino mundial en la Argentina, ir a pescar solamente al pescador? Y el pescador, en vez de pedir el permiso para nosotros ir, no, me dijo que fuera yo a pedir permiso. ¿A quién? A Menotti. Gracias a Dios las relaciones de entrenador, jugador era perfecta. De cualquier manera, nos portábamos bien, no hacíamos daño, ir a pescar, no pasaba nada. Así que bueno, nos dio permiso. Realmente fue una madrugada, digamos, muy fría. Cafecito, bien emponchado. Hasta los pescados, cuando los sacábamos, venían con sobre todo. Pero de cualquier manera fue una de las... los lindos momentos que pasamos dentro de una concentración, que a pesar de ser tan dura como fue, lo supimos llevar adelante de alguna manera. Pues una de las cosas que nos pasó en ese mundial, y le digo más, los pescados estaban espectaculares. A ver, con respecto a los técnicos, Gitano Juárez, Jacob Menotti, Pato Pastoriza, Calle Eterno Rodríguez, Coco, el viejo Labruna, Pizzuti, es sido un privilegiado en los técnicos que tuvo. En Huracán estuve hasta el 79, que me compré Independiente. Cuando me llega un acuerdo telefónico con Grondona, corto y a los 10 minutos me llama el Toto Lorenzo para ir a Boca. Pero bueno, le había dado la palabra a Julio Grondona y me quedé. Me fui a Independiente, donde estuve hasta el 81, salí campeón con Independiente y en Cancha River empatamos 0-0. Me cascotearon bastante el rancho. Y la final en Calle Independiente le ganamos 2-0 con 2 goles del Bocha. Y realmente ganamos muy bien, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de andar bien, ¿no? Pero aparte teníamos un equipazo. Aute, Bochidio, La Rosa, Azamendi, Españanini. No, teníamos muy buen equipo. Y salimos campeón, ¿no? Bueno, la verdad que hablar de Chocolate Valley me trae una nostalgia enorme, porque tuve la suerte de compartir un año con él en Talleres de Córdoba junto a Cayetano Rodríguez, y la verdad que yo recién arrancaba, tenía apenas 20 años y sentía como él nos cuidaba a los jóvenes que estábamos ahí, nos tenía medio como protegiéndonos. Y hay cosas de él que yo no me olvido, que me han marcado para siempre. Anécdotas lindas y anécdotas para la vida. Por ejemplo, en las concentraciones era una risa, porque siempre nos ponían cada cuatro por mesa y una botella de vino. Entonces él nos llevaba siempre a Cuchufo, a Hoyos y a mí. Ninguno de los tres tomábamos vino. Él se tomaba su botellita solito y nadie le podía decir nada. Chocolate tenía esas cosas. Después, una vuelta en un partido, en ese momento los defensores se la podían dar al arquero y la podía agarrar con la mano. Y yo era un inconsciente porque estaba con un delantero atrás mío y de frente al arco mío, lo más fácil era dársela, y Chocolate me la pedía, y yo enganchaba para acá, enganchaba para allá, y no se la quería dar, no sé por qué. Y en eso miro y Chocolate estaba parado en el arco así, bueno, hacé lo que vos quieras, me decía. Yo lo miraba, lloraba de la risa. Todo pasó en fracción de segundo. Me gustó la palabra, a ver cómo lo hacen. Va Cañete, Cooper, Marquesini. Y alguien por el fondo y alguien al primer palo, al primer ángulo del área chica. Grandoni está ahí, ¿no? Y Gargini. Sí, señor. El otro es Márcico. A ver cómo. Cortito. Sorprendieron a Regis y le pega. Sí, sí. ¿Pero a dónde? A Bonil. A Bonil. Adentro. A Márcico. A Ley. Muy bien, Baley. Sí, además todo muy lento. Lo de fuera. Y la otra, y esta es que la verdad que me da una nostalgia bárbara, porque un día él siempre me llevaba en su Peugeot 504 que tenía en ese momento.
y miro así al costado un perfume. Le digo, ¿y este perfume? No, nene, porque me decía nene a mí. Me dice, este es el mejor perfume que hay, que esto, que el otro. Y bueno, lo miré así y la verdad que me encantó, a tal punto que hoy, casi 40 años después, todavía sigo usando Agua Brava, no cambié. Así que esto es la herencia de Chocolate Valet. Agua Brava, briosa como un corcel, con la fuerza de las olas, masculina y natural, como el sol. Para todos los que hemos mamado el fútbol de la Liga del Sur y que lo vimos desde chicos, Chiche Valet es sin lugar a dudas un referente. Y para uno que empezó con las divisiones formativas y siguiendo a los equipos liguistas y fundamentalmente a Comercial, cómo no olvidarse de aquella quinta famosa cuando semejantes arqueros, que hasta fueron de selección los dos, coincidían en ese plantel y atajaban un tiempo cada uno, ¿no? Con el Torito Quiroga. Esa quinta inolvidable de Comercial que le ganó la final a San Sirena en la cancha de Olimpo 2-0 y que realmente ya se vislumbraba que Comercial iba a tener un arquero de enorme proyección. No en vano se lo llevó a Estudiantes de La Plata con esa escuela que tenía en ese momento y después empezó todo el peregrinaje hasta, me parece, tener su eclosión como integrante de la selección argentina campeona del mundo en 1978. Que usted dirá, ¿por qué Valet no jugó ningún partido? Bueno, porque adelante tenía un monstruo como el Pato Filiol, nada más que por eso, porque las cualidades que tenía Valet. Y mi papá siempre me decía, mi papá que veía Comercial desde adolescente o antes, en Guay, que vivió y se crió toda su vida en el pueblo, él siempre se acordaba del padre, de Walter Valet, y me decía, un arquero que jamás rechazaba una pelota, un arquero que las atenazaba, que las agarraba, en la época donde no había guantes, donde los pisos eran hostiles, bueno, y Chiche un poco de eso tenía. Aparte, era un arquero jugador, sabía utilizar los pies, era líder. Realmente un orgullo enorme. Justo cuando se cumplen los 40 años de la conquista del Mundial 78, el hecho de que el fútbol de la Liga del Sur y fundamentalmente Comercial haya tenido un integrante de ese plantel, a todos nosotros nos da un gran placer. Así que la emoción de haberlo visto recientemente, de haber compartido con él y de, insistimos, tener un gratísimo recuerdo de uno de los grandes baluartes que salieron de nuestro fútbol. Yo me acuerdo que estábamos jugando la Copa del Mundo y eran épocas de mucha adrenalina, de mucha ansiedad que había. Y yo siempre fui un tipo de dormirme medianamente temprano. Era muy, muy, muy loco para laburar, trabajaba mucho. Y después descansaba bien a la noche. Y Chocolate era que se acostaba un poquito más, no es que se acostaba, se dormía más tarde. Entonces, como era compañero de habitación, y había una mesa de luz de por medio nada más, una mesa de luz, con un velador, y a Chocolate le gustaba leer. Leía unas revistas que traía ahí. Y le gustaba fumar también en aquella época. No sé si sigue fumando ahora. Y bueno, yo me dormía a eso de las 11:30, 12. Y cuando Chocolate veía que yo me estaba durmiendo, ¿qué hacía? Ponía una toalla, una ropa o una revista que me tapara la luz, que me hiciera sombra para que yo pudiera descansar y él pudiera leer. Y si por ahí en su momento quería fumarse un puchito, salía afuera, salía de la habitación, hacía un frío en esa época, y Chocolate salía de la habitación y se iba afuera y se fumaba su pucho afuera para no molestarme a mí. Y yo estaba peleando en el puesto a él. Bueno, a Chiche Valet, él estaba acá en Bahía, jugaba en Comercial con los pibes y después se fue a, no recuerdo, creo que fue a Estudiantes de La Plata. Y después anduvo por otros clubes, por Huracán, anduvo por Colón. Y cuando yo me voy a Talleres, fue esto, yo ya lo conocía porque había estado trabajando con ellos en la selección del 78. Así que ahí yo ya lo conocía perfectamente bien y sabía qué clase de persona y sabía lo que era técnicamente un arquero de que casi,
casi te diría de los dos o tres mejores que tuvo el país. Y ahí fue donde, no sé por qué, alguna desconexión hubo, que quedó medio, medio sin club. Y bueno, imagínate, yo lo conocía, lo fui a hablar, lo hablé con Muchitelli. Pero no vino él solo, vino él, vino Abelardo Carabelli, vino Rubén Rossi, vino un brasilero que había sido del Flamengo y lo había prestado al Ponte Preta, una cosa así. Bueno, lo trajimos también, un jugador que Federico Sacchi lo había visto jugar en la selección, esa selección que se había... se había ganado el derecho de ir a la Olimpiada del 80 a Rusia, y es por cosas políticas, de algunas cosas que dan risa, que no sé, Argentina le hizo el boicot junto con claro, imagínate, en el 80. Y después a Argentina no le vendía, le hizo boicot, no le vendía trigo, no le vendía cuero, no le vendía nada. Y no fue a la Olimpiada del 1980, y resulta que al año siguiente Estados Unidos le vendía todo el trigo que Argentina tenía almacenado, porque no se lo había vendido en ese momento, finalmente se lo vendieron ellos. Así que el boicot también fue una risa. Cuando él me preguntó relacionado con el boicot, yo le dije que digamos, la concurrencia de los países no era obligatoria a los Juegos Olímpicos, pero que evidentemente cuando algún país hacía boicot o no concurría, deslucía los Juegos. Atletas se sentaron en el césped y no querían irse, y los delegados los estaban forzando a que se fueran, y todos estaban llorando porque no podían participar en el desfile ni en los Juegos Olímpicos, porque fue una cosa de último momento. El que no concurrió o que se fue Sudáfrica. Y precisamente, en este momento el Comité Olímpico Internacional tiene 141 Comité Olímpico afiliado. Y muchas otras cosas, también me acuerdo que, no sé, tuvo un accidente y no pudo viajar una noche que un partido que jugábamos en la cancha de Atlanta contra Argentinos Juniors, que estaba Lorenzo dirigiendo a ese equipo de Argentinos Juniors. Bueno, la cuestión es que Chiche Valé, por motivos diversos, porque después se enojó con no sé, tuvo un problema, un accidente con la calle o no sé qué pasó. Bueno, no viajó. Y al otro día a la mañana, empezamos a llamar y bueno, entre malas palabras y el deseo de que eso se pues nosotros lo necesitábamos, el Chiche era el arquero titular de todo esto. Por la cuestión que finalmente viajó a la mañana a Buenos Aires desde Córdoba, y a la noche que jugamos el partido estuvo en el arco, pero fue medio casual, porque él ya se había quedado en Córdoba por el problema que había tenido, y bueno, a mí no me gustó mucho porque había sido algo que él se había equivocado en alguna cosa del tema ese. Así que sufrió un accidente. ¿Alguna vez Maradona se peleó con alguien en el Napoli? El Napoli iba a jugar a Moscú por una Copa de Europa y él no viajó. Pero faltando 2 horas para el partido, apareció en un avión, llegó y jugó. Y hubo un argentino aquí en el fútbol local que hizo lo mismo, se llamaba Rodolfo Valey. En un entrenamiento jugando para Talleres, se peleó con el técnico, que era tan cabrero como él, Vicente Cayetano Rodríguez,
y Chiche, si está escuchando, ya se empieza a sonreír. Y estaban haciendo pelota parada, no sé qué, empezaron a discutir muy feo, tal es así que Chiche agarró y se fue a la casa y no viajó con el equipo a Buenos Aires a jugar ante Argentino Junior en la cancha de Atlanta. Recuerdo que Argentino jugaba de local en Atlanta. Y el día del partido lo llama Chiche, medio arrepentido y asustado, a Valencia y a otros compañeros para ver si podían hacer algo para que Cacho lo dejara ir y demás. Y Cacho no quería saber nada, estaba en el hotel en Buenos Aires, no quería saber nada, hasta que lo convencí y dice, bueno, que se venga en un avión, en auto, que se venga. 2 horas antes, como aquella vez Maradona en Moscú, llegó al hotel y no sabía cómo hablar con Cacho. Pero ¿qué pasó? Cuando se vieron, lo primero que hicieron y se acabó todo ahí, se dieron un abrazo, como gente de bien. Con Valey vos no te podés enojar, porque él se enoja mucho, pero a los 5 minutos se le pasa todo. Y yo lo conozco muy bien, porque te imaginás, de estar en la selección, de estar en talleres, y además de, bueno, de conocerlo desde pibe. Un hermano de él jugaba con nosotros acá en Ingeniero Guay, en Huracán. Y creo que también jugó un Comercial. Así que bueno, ese es, de alguna manera, el proceso, la etapa que tuvimos cerca, hermanados, por el fútbol, por ser bahienses y además por estar en el mismo equipo, ¿cierto? Eso, eso fue para mí un gusto y conocí un gran tipo y un grandísimo arquero. De los 2 penales creo que los 2 no fueron. Pero bueno, esto es así. Indicación, va Maradona. Le pegó Diego, gol de Boca, Maradona de penal. Boca Juniors 1, Talleres de Córdoba 0, Maradona. Maradona. Indicación. Le pegó gol. De Boca, Maradona de penal. Boca Juniors 4, Talleres de Córdoba 1, Diego Armando Maradona. Muy sencillo, muy fácil. Otra vez llega con absoluta y total serenidad, empalma con la parte de adentro de su pie izquierdo, se juega Valey sobre su izquierda, la pelota solita entrando por el otro lado. Viene a pescar, a cazar, viene siempre con la escopeta arriba al hombro. Pero no se olvida jamás de los amigos. Los amigos los que fueron y los amigos que se agregaron después cuando él fue grande, ¿no? Porque y él tiene una cualidad muy grande de que como la familia de él, como fue toda la familia de él, en la humildad, él llegó muy grande, fue secretario de deporte de la ciudad de Córdoba, es muy querido en Córdoba, hay que mirar simplemente los reportajes que le han hecho para ver. Y sin embargo, no fue reconocido por el periodismo, especialmente acá en Bahía Blanca. Bueno, con el Chiche tuvimos una relación cuando, por el padre, que nos vino a decir que lo llevemos a cazar o a pescar con otro amigo mío. Y fuimos, yo agarré los pajaritos míos y nos fuimos a Alférez San Martín, el pibe de oro. Por casualidad, ese boliche es por Ernesto Lazzati, se llama el pibe de oro. Uno dobla a la izquierda, hace 4 o 5 cuadras y se encuentra con un arroyo. Bueno, lo llevamos ahí. Este Chiche, que era chiquito, con una onda, él cazaba con la onda. Y lo dejamos 1 o 2 cuadras delante de nosotros. Y por ahí lo vemos en el medio del agua. Había visto una pata con 10, 12 patitos. Ese tiró el agua, quería agarrar patitos, no lo va a agarrar ni loco. Los patitos estaban en su salsa. Y bueno, para esto se hizo como las 2 de la tarde, estaba muerto de frío, porque era en el mes de, sería medio octubre. No recuerdo bien qué mes.
Y bueno, él lo trajimos acá, lo tapamos dentro del auto, lo trajimos como a las 5 de la tarde, pero no agarró ningún patito, eso sí. Se lo dejó todo a la mamá. Y bueno, esa fue la relación que más íntima tuve con él. Nos llevamos bastante edad. Lo llevamos allá para que se entretenga, que era lo que quería el padre. Que aparte él quería casar, pero ya con arma no, porque era muy jovencito. Después, cuando estuve en el club comercial, lo traté un poquito más y fui un poco testigo de cuando lo vieron los dirigentes de estudiantes y se fue a jugar a La Plata. Pero antes de eso, jugaba la reserva de comercial. Y estábamos en un partido en la cancha de Villamitre y un amigo, un compañero de trabajo, que yo trabajaba en la estación acá en Guay, me dice: che, el negro ese que ataja al arco, ¿es Valey? Digo, sí, es Valey. Pero no es el Valey de comercial, no es el hijo. Dice: ¿es tan bueno como el padre? Es buenísimo. En ese momento, Cacho Sicone de Villamitre le patea de media cancha y le hace un gol de novela. Fue un blooper, viste, quedé como la mona. Y lo tengo al negro catalogado como uno de los mejores compañeros que tuve. Lejos. Un tipo solidario, que por ahí estabas medio caído vos y te alentaba. Y él sabía que teníamos que pelear el puesto mano a mano para la Copa del Mundo. Bueno, era un grupo de chicos que habíamos salido ahí de los Babis, de comercial que se hacían. Y gracias a Dios comenzamos a hacer las inferiores ahí en el club con gente muy buena. Y bueno, llegamos a esa división con un grupo de jugadores que después tuvieron trascendencia a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Por el caso de Chiche, de Juan Carlos. Y bueno, tuvimos la suerte de tener un muy buen campeonato, por eso se recuerda, con grandes partidos con Sancinena, que era que jugamos la final en la cancha Olimpo, donde tenía a Roberto Larroque. Y bueno, tuvimos la particularidad que con Chiche jugábamos, no sé si era un partido cada uno, medio tiempo cada uno, y éramos chicos que lo que nos gustaba era jugar al fútbol, ¿no? Por eso tuvimos la suerte esa de tener el éxito que tuvimos de lograr ese torneo, ¿no? Indudablemente la gente que lo llevó a estudiantes en su momento lo ha visto, le veía cualidades naturales y bueno, después, como es lógico, tenía una buena edad para aprender, fue un club que estaba muy organizado en ese momento y indudablemente tuvo ejemplos adelante, como él tenía Poletti, que era el arquero de primera. Y bueno, se fue creciendo y hizo una carrera espectacular, ¿no? No solo en los clubes, sino a nivel nacional, con la selección argentina, muy reconocido. Y bueno, después del tiempo nos volvimos a encontrar otra vez en Talleres por el año 81, donde lo tuvimos en principio a Cayetano Rodríguez de técnico, ¿no? Sí. Uno por un lado, otro por otro. Él por el lado de todo el trabajo que hizo en la categoría en Buenos Aires. Y bueno, yo por el lado de Talleres, que de aquí me fui a jugar a Talleres, y también tuve la suerte de jugar algún partido en la selección, no al nivel que él había jugado, pero bueno, tuve la suerte de que Menotti me llevara a ese tipo de equipo, ¿no? En Inglaterra, y el flaco me dice, como sabe que me gusta casar, y él también es casado.
¿Por qué te compré un perro acá? Sí, digo, mierda, voy a comprar. Sí, para manejarme con el idioma, no, y si está el traductor así, me mandó con el traductor. Y fuimos a una especie como de guardería así, y ahí compré un setter irlandés, Sylvanian Williams, me salió $400 el perro, $400 el pasaje en avión, y bueno, los mandé que seguíamos de gira nosotros. Así que de ahí nos fuimos hasta Aerolíneas Argentina, hice todos los trámites, cuando volví a la Argentina, llegaba creo 26 o 27, y me dice, bueno, al día siguiente, a las 7 de la mañana, va a estar el perro en el 6, y dicho y hecho, llegó Sir Valian Williams. ¿Sí? Era espectacular, era un perro. ¿Te venían con el nombre puesto? Con papeles, pedri y todo. Acá en esta esquina de Avenente y Belgrano, nació y vivió Chiche Baley hasta que se fue a Buenos Aires a jugar. La casa era de madera, de chapa y madera, pero ahora es del frente todo de material. Sí, esta casa, cuando salió campeón del mundo en el año 78, le regaló el Chiche a los padres, a Walter y a Amalia, y hoy todavía vive, creo que el Bocha, el hermano más grande, así que es de esa época. Después del campeonato le regaló esta casa. Íbamos a casa al campo como todos pibes, ¿viste? Con la onda, mixto, pajarito. Y a la noche era medio sonámbulo. Entonces nos acostábamos a dormir y después a las 2 de la mañana se paraban la cama y dije, así, mirá. Se paraban la cama y decía, pará, déjame a mí. Caminaba por arriba de la cama y nosotros mirábamos con el Bocha, con mi hermano, el mayor. Hasta que se caía de la cama, ¿viste? Sonámbulo se estaba acordando que estaba cazando pajarito y iba, pará que lo tengo más cerquita, decía, ¿viste? Púmbate al suelo con... Y ahí se despertaba. Bueno, la famosa quinta, nosotros entrenábamos martes, miércoles, jueves y viernes con la primera y la reserva comercial. En esa quinta jugaba un partido Quiroga, el Torito Quiroga, y un partido mi hermano el Chiche. Después la línea 4 titular era Liberti, Raulito Alonso, que jugó en la primera comercial, yo, que jugué en la primera comercial, y Titín Lugano, que jugó en la primera comercial. El mediocampo era Norberto Antossi, Petaca, jugaba de 8, gran jugador. Después se fue a estudiar doctor, se había jugado en cualquier primera. El 5 era Miguelito Abeldani, otro gran jugador que jugó en la primera, y el 10, Enrique Decker, el ruso, una clase tremenda. El 7 era Terni, el 9 Juan Carlos Lane y el 11 Bendini, Villalonga. Era una quinta excepcional. Las tres finales que jugamos en Cancha Olimpo, ganamos, si no mal recuerdo, 2-0 la primera, no, 2-1 la primera, perdimos 1-0 la segunda y ganamos 2-0 la tercera con goles de Nane y Petaca, Antossi. Las dos primeras finales dirigió un referí de primera, Omar Gilberto Quevedo. Y la última final la dirigió, que después se fue a vivir a Mar del Plata, José Francisco Bujedo. Estaba haciendo un análisis, tenemos más de 60 ya, negro. Y si hacemos en referencia al tiempo, realmente nosotros tuvimos tiempo, poco tiempo. Compartimos poco tiempo en nuestras vidas, en función de los años que tenemos. Pero seguramente compartirás conmigo que lo hemos vivido tan intensamente que a mí personalmente me dejó marcado para toda la vida. Vos naciste con una onda en la mano, yo con pescados. Y éramos del barrio Gardel. ¿Vos te acordás de lo que era el boliche de la Cambicha? El boliche de el bar del gallego Pera, ahí en la esquina de casa, y todos los días moría uno, ¿viste? Y bueno, y nosotros nos hicimos en ese barrio, nacido de gente laburante, tus viejos, mis viejos, que lo único que nos interesaba era la casa, la pesca, algún puticlub de vez en cuando, por la edad que teníamos, y sin embargo, fíjate vos, profesionales. Yo lo mío, creo que soy bueno, vos no tuyo, un profesional. Profesional del fútbol, llegaste a lo más alto realmente, y querés que te diga una cosa, negro, nadie te regaló nada. Vos podés caminar por la calle con la frente levantada y mirando a todo el mundo de frente, a los ojos,
y por más que te digan, como te dice todo el mundo, Chocolate, para mí, para el tío Petaca, como me decís vos a mí, sos el Negrito, sos Chiche Baley. Yo creo que la gente ni sabe que te llamas Héctor Rodolfo, pero lo de Chocolate es para el profesionalismo, lo de Chiche Nero Baley es para Guaite. Desde Guaite, desde mi casa, desde mi familia, para vos, para Viviana, para Yelén, para Jonathan, te mando un beso y un abrazo grandísimo. Sabes que te quiero mucho. Hasta otro momento. Chao. Todos tenemos nuestros momentos, los buenos y los malos, las cimas y los pozos. Nuestras vidas, más o menos anónimas, recorren caminos que suben y que bajan. Por momentos andamos ahí en las alturas, mirándolo todo desde la lozana beatitud de sentirnos exitosos. Y por momentos sucede lo contrario. El mundo parece girar en sentido inverso al que necesitamos. Nos agobia con su peso, nos derrota y nos golpea en todas las esquinas. Yo me imagino que estos tipos sintieron, en ese invierno lejano y turbio, que estaban tocando el cielo con las manos, que la vida se acomodaba a sus sueños, que el bronce les guardaba un sitio mágico y redondo, que estaban haciendo historia, que estaban saldando una deuda que el fútbol argentino tenía para consigo mismo desde la final perdida en 1930. Al principio sí, esos jugadores de 1978 habrán sentido, en los días y en los meses posteriores al Mundial, que el planeta les sonreía y que la Argentina los amaba. Hay unas cuantas imágenes de ellos en la televisión, enfundados en esos trajes de pantalones anchos y nudos de corbata iguales de anchos. En las revistas, con la copa o sin ella, en grupo o solos, sonriendo felices. Detrás está la gente, los periodistas, los hinchas, los curiosos. Todos sonríen, los palmean, les agradecen y festejan. Será por eso que aquellos jugadores sienten que han entrado en la historia grande del fútbol argentino. Por los reportajes y las fotos, por los saludos callejeros, por los aplausos en las canchas. Y sin embargo, no. La suya será la gloria más efímera de todas. En unos pocos años lo sepultará el olvido, o algo peor, la toma de distancia consciente y voluntaria. Y el silencio. A medida que la dictadura militar se aproxime a su ocaso, la sociedad argentina irá manifestándose cada vez más ajena a ese régimen y, sobre todo, buscará borrar todas las huellas de su anterior aquiescencia con él. Ejercerá la hipócrita prudencia de olvidar los aplausos, las banderitas, las calcomanías en los autos, los desfiles, el himno cantado de pie en el cine, los bocinazos, los papelitos en la vereda, los cantos en las plazas. Nosotros no estuvimos, no fuimos, no supimos. Nosotros no quisimos, no celebramos, no aplaudimos. Despacio, como quien no quiere la cosa, en grupitos silenciosos, nos iremos alejando. Ellos no, los jugadores no, estaban en las fotos, no podían alejarse. No sé si quisieron, pero aunque quisieran no habrían podido. Tal vez alguno de ellos albergue una secreta rebeldía, una recóndita impotencia. Tal vez alguno se pregunte dónde estuvo su pecado. Si buena parte de la Argentina los aplaudió y los celebró y se embanderó con ellos y su hazaña, ¿qué hicieron mal? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué debieron haber hecho distinto? Pero no hay peligro de que se lo pregunten en voz alta. Para empezar, de eso no se habla. Porque hablar de eso implica obligar a unos cuantos millones de argentinos a preguntarse qué hicieron, dónde estaban, aplaudiendo a quién, por detrás de esos partidos de fútbol mundialista. A preguntarse y a responderse. Y nosotros mejor no. Mejor el silencio, mejor nos hacemos a un lado calladitos. Los jugadores sí, los maestros de escuela no. Los jugadores sí, los bancarios no. Los jugadores sí, los empleados municipales, ¿no? Mientras daban la vuelta olímpica en el Monumental y casi todo el país los aplaudía y los amaba, no debieron pensar que estaba cayendo una maldición sobre sus espaldas. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y
sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco.